Bueno, ahora está grabando en la nube. Hola Sebastián, bien, ¿y usted cómo está? buenas tardes a todos. Entonces comenzamos con esta nueva clase de física. Ya hemos visto sonido, luz, hemos visto las características de las ondas y hoy vamos a revisar fenómenos ondulatorios. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy será acerca de los fenómenos ondulatorios. Ok. Entonces, comenzamos la clase y como siempre, vamos a partir revisando qué vimos la clase anterior, los aspectos claves que vimos en la clase. Bueno, hablamos acerca de la luz, pero ¿qué vimos específicamente acerca de la luz? Primero, la clasificamos como onda. Y díganme ustedes, ¿es una onda mecánica o electromagnética? Electromagnética. Muy bien, es una onda electromagnética. Estoy tratando de dejar el chat fijo, pero no puedo. Anyway. So, muy bien, como alguien respondió, es electromagnética. Y, pregunta. Nosotros hablamos del espectro electromagnético, vimos que los distintos colores tenían distintas frecuencias. Antes de que respondan esta pregunta, ¿qué ondas tienen mayor energía? ¿Las que tienen mayor frecuencia o menor frecuencia? ¿Cuál es la relación entre frecuencia y energía? A mayor frecuencia, mayor energía. Perfecto. A mayor frecuencia, mayor energía. Y a partir de eso, ¿qué onda tiene mayor frecuencia? ¿La luz infrarroja o la luz ultravioleta? Recuerden el ejemplo del láser. ¿Cuál tendrá mayor frecuencia, la infrarroja Ultravioleta. o la ultravioleta? Como dice Carlos, la ultravioleta, ¿sí? Porque el violeta era el color que tenía mayor energía, entonces la luz ultravioleta tiene aún mayor energía, tiene mayor frecuencia que el color violeta. Entonces, muy bien. Y otro concepto o otra cosa que vimos respecto de la luz es que la luz se transmite. ¿Qué significa que la luz se transmite? Acá. Oh, veo que en el chat varios Que puede respondieron. pasar de un medio a otro, ¿no? Perfecto. Que la luz se transmite significa que puede pasar de un medio a otro. ¿Sí? Y de eso mismo vamos a hablar esta clase. Hoy vamos a profundizar cuando la luz pasa de un medio a otro. Ya nosotros ya sabemos que la luz se transmite, o sea, pasa de un medio a otro, al igual que el sonido. El sonido también se transmite, o sea, puede pasar de un medio a otro. Bueno, y si la luz pasa de un medio a otro, ¿qué cambia? ¿Qué se mantiene? Primero, respondamos. ¿Qué se mantiene? ¿Qué se mantiene siempre? Recordemos que la frecuencia siempre se mantiene constante, nunca cambia. Bueno, ¿y qué va a cambiar? La longitud de onda y la velocidad o rapidez de propagación. ¿Sí? Eso va a cambiar. Ahora, ¿qué vamos a ver esta clase? Bueno, el objetivo es revisar los diferentes fenómenos ondulatorios y revisarlos específicamente en sonido y luz. Y bueno, revisar ejemplos de la vida cotidiana que se relacionan con estos fenómenos ondulatorios. Así que comencemos. ¿Qué son los fenómenos ondulatorios? Bueno, son una serie de comportamientos que las ondas experimentan, que las ondas experimentan, perdón. Y abajo.
tanto luz, sonido o distintas ondas experimentan estos fenómenos ondulatorios. El primero de ellos que vamos a revisar, que ya hemos hablado de él, es la reflexión, que en palabras simples lo entendíamos como un rebote en el límite de cambio de medio. Por ejemplo, si esta onda que ven acá se está propagando en aire y se encuentra con otro medio, ¿qué va a pasar? Se va a reflejar, ¿sí? Y a esa parte que se refleja, o sea, que rebota hacia el mismo medio, decimos que se ha reflejado, ¿sí? Acá, importante, algo que tengo que destacar es que siempre, o en la mayoría de los casos, en todos menos en un caso, va a existir reflexión y transmisión. O sea, un porcentaje de la energía se va a reflejar y parte se va a transmitir, o sea, va a pasar de un medio a otro, siempre. ¿Por qué recalco esto? Porque en un ejercicio que entró en la PSU años atrás, preguntaban qué fenómenos ondulatorios están presentes en un espejo. Cuando uno se mira al espejo, ¿qué fenómenos ondulatorios están presentes? Y bueno, obviamente estaba la respuesta, reflexión. Pero, ¿cuál sería la respuesta correcta en ese caso? Pista, no solo la reflexión. ¿Qué hubiesen contestado ustedes? Los leo en el chat. En el caso de un espejo, repito, en el caso de un espejo, ¿qué fenómenos ondulatorios están presentes? Está la reflexión. ¿Y qué otro fenómeno ondulatorio? La refracción, quizá. La refracción. Muy bien. Refracción es como el nombre exacto. A estas alturas ya deberíamos, o sea, deberíamos haber dicho la transmisión, ya, porque parte de la onda se transmite y el nombre exacto que le vamos a dar en esta clase, como muy bien dijo la compañera, lo llamaremos refracción. Entonces, en el caso del espejo, está presente la reflexión, pero también la refracción o transmisión, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que parte de la onda se refleja y parte de la onda se transmite, ¿sí? Bueno, acá usualmente la onda cambia la dirección en la que viaja, pero no cambia el medio de propagación, ¿ya? O sea, viene por un medio, rebota y cambia la dirección de propagación, usualmente, ¿sí? ¿Cuál sería el único caso en el cual no cambia su dirección de propagación? En el caso que llegue justo formando un ángulo de 90 grados, un ángulo recto con la superficie, ¿ya? Si la onda viene en esta dirección, llega, rebota y se sigue propagando en la misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Profe? Dígame. Para que haya una reflexión, ¿siempre debe incidir con el mismo ángulo con el que se refracta o no? ¿Con el que se refleja? Ah, sí, eso es importante. El ángulo incidente, que lo vemos acá en la imagen, si se fijan, esta onda incide con cierto ángulo. ¿Y qué pasa? Que siempre se va a reflejar con el mismo ángulo con el que incide, ¿sí? Y este ángulo se mide desde la normal hasta la onda, ¿sí? O sea, este sería el ángulo de incidencia, alfa sub i, y este ángulo sería el ángulo reflejado, o sea, el ángulo de reflexión, alfa sub r, ¿sí? ¿Y cuál es la ley? Que alfa sub i es igual a alfa sub r, siempre, ¿ya? Y a esto se le llama ley de reflexión, ¿ya? Siempre que una onda incida con cierto ángulo, se va a reflejar
con el mismo ángulo. ¿Sí? Gracias por su pregunta. ¿Alguna otra duda con la reflexión? Entonces es importante lo que recordó su compañero, que este ángulo con el que incide... Oh, tengo poca batería. Ok, ya. Estamos. Ya, importante, como dijo su compañero, el ángulo con el que incide esta onda es igual al ángulo con el que se refleja la onda. ¿Sí? Estos ángulos son iguales y le llamamos ley de reflexión. Entonces, el siguiente fenómeno ondulatorio... Oh, no, seguimos con reflexión. Ahora, si nos enfocamos en el sonido, un fenómeno interesante que se produce es el eco. Ya, que es cuando podemos percibir la reflexión del sonido. O sea, el sonido viaja, se encuentra con otro medio, sería como un obstáculo. Viaja, se encuentra con este medio, se refleja, llega a nuestro oído y podemos escuchar el eco. ¿Ya? Y bueno, la condición para que podamos percibir el eco es que la distancia al obstáculo o al diferente medio que haya tiene que ser de 17 metros como mínimo. ¿Ya? ¿Por qué como mínimo? Porque le da tiempo a nuestro cerebro de procesar el tiempo de diferencia entre el sonido emitido y el sonido que se refleja. ¿Ya? Porque nosotros, al hablar, decir hola, primero escuchamos el sonido que nosotros emitimos y debemos dar tiempo suficiente de que la onda viaje, vuelva y nosotros lo percibamos como un sonido diferente. Eso respecto a la reflexión del sonido. En cuanto a la reflexión de la luz, lo mismo, la luz también se refleja. Y esta reflexión puede ser especular o difusa. Reflexión especular ocurre cuando la superficie sobre la cual rebota esta onda es lisa. Ya es lisa. Entonces, como no hay irregularidades, las ondas que llegan ordenaditas se reflejan ordenaditas. Un ejemplo sería acá el agua, que está tranquila, es una superficie lisa. Entonces podemos ver la montaña claramente porque la luz viaja, choca con la montaña, rebota, choca con el agua y llega a nuestro ojo. Entonces nosotros vemos el reflejo de la montaña en el agua claramente, porque se produce una reflexión especular. En cambio, si la superficie es rugosa, como casi todas las superficies que existen, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a tener que las ondas se reflejan en todas direcciones y no vamos a ver el reflejo de nada, sino que vamos a ver los objetos. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, este vasito de café, como la superficie es rugosa, la luz llega y rebota en todas direcciones y lo que veo es, bueno, un color amarillo y negro acá. ¿Por qué vemos negro? Recuerden que porque esa parte del vasito absorbió todos los colores y no reflejó ninguno. Pero lo que vemos amarillo, ahí la luz rebotó en todas direcciones y nosotros podemos ver el vasito. ¿Qué pasa si el vasito fuese una superficie muy lisa? Bueno, veríamos el reflejo de las cosas, como
la pantalla de su teléfono, ¿ya? Si tiene la pantalla apagada, ahí apagada, como la superficie es lisita, uno ve su reflejo, ¿sí? Y acá esta parte es más lisita todavía, entonces veo claramente todas las imperfecciones de mi cara, ¿sí? ¿Dudas con la reflexión de la luz? ¿No? Entonces, sigamos estudiando los fenómenos ondulatorios. Ya estudiamos el fenómeno del eco, que tiene que ver con la reflexión del sonido. Otro fenómeno que tiene que ver con la reflexión del sonido es la reverberación, ¿ya? Y bueno, la reverberación es cuando uno percibe que el sonido se extiende en el tiempo a pesar de que la fuente ya dejó de emitirlo. Y esto pasa porque se producen distintas reflexiones. Es el típico sonido en las iglesias que el cura habla así y como que el sonido persiste por un tiempo determinado, ¿sí? Y eso es porque ocurren múltiples reflexiones, ¿sí? ¿Dudas con la reverberación? Es parecido al eco, pero como no hay 17 metros con el obstáculo, uno percibe que el sonido se prolonga, ¿sí? Profe, dígame. Hay un... Es por la misma reflexión que uno de repente escucha un sonido que sabe que proviene de, por ejemplo, la derecha, pero lo oye que viene de la izquierda. Sí, sí, eso mismo. Pasa también, sí, pasa, por ejemplo, en la calle, que uno va caminando y piensa que la fiesta viene de allá. Pero no, allá hay un edificio que, como la fiesta viene del otro lado, la música o las ondas sonoras viajan, chocan con el edificio y llegan a mí. Entonces yo pienso que la fiesta viene de allá, ¿sí? Muy bien. Gracias por el ejemplo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, sigamos estudiando. Ahora cambiemos a otro fenómeno ondulatorio, que es la refracción. Ya la que mencionó su compañera al inicio de la clase. Cuando un medio pasa, o sea, cuando una onda pasa de un medio a otro, nosotros decíamos que la onda se transmite, ¿ya? Pero hay un fenómeno particular que tiene que ver con la transmisión del sonido y le llamamos refracción, ¿ya? Y es cuando la onda se transmite de un medio a otro, pero cambia la dirección de propagación que tenía antes de cambiar de medio, ¿sí? Y esto pasa cuando la onda incide en un medio diferente con un ángulo distinto de cero. Importante acá. Si el ángulo de incidencia es cero, ¿qué va a pasar con la onda? Se va a transmitir, pero sin refracción, ¿ya? O sea, solo va a pasar de un medio a otro derechito. No va a cambiar su dirección de propagación. Ahora, si el ángulo es distinto de cero, ahí sí la onda, al cambiar de medio, va a cambiar su dirección de propagación, ¿ya? Y esto se relaciona con el cambio en la rapidez de propagación de la onda. Y, bueno, en la refracción la onda cambia de medio de propagación, ¿ya? En la reflexión pasaba que la onda se quedaba en el mismo medio. En la refracción, la onda cambia de medio de propagación. O sea, cambia de un medio al otro. No sé si tienen dudas, preguntas. Un ejemplo. Ahora veamos la refracción en sonido y en luz. Un ejemplo de refracción del sonido. Bueno, pasa que el sonido se propaga más rápidamente en el aire caliente
que el aire es frío, entonces se tiende a curvar en la atmósfera. En un día caluroso, el sonido tiende a subir, y en un día frío, el sonido tiende a bajar, ¿ya? Y en el caso de la luz, también ocurre cuando pasa de un medio a otro, el ángulo de incidencia tiene que ser distinto de cero, y el típico ejemplo es la bombilla en el vaso con agua se ve cortada acá, ¿ya? Y eso es por el fenómeno de la refracción de la luz, ¿ya? Porque la luz se propaga más lento en el agua y más rápido en el aire. Bueno, acá tenemos que estudiar el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Recuerden que en el caso de la reflexión, el ángulo de incidencia era igual al ángulo de reflexión. En el caso de la refracción, estos ángulos son diferentes, porque la velocidad de propagación en ambos medios es diferente, ¿sí? Y acá, bueno, puse un apunte en la diapositiva. Si se transmite a un medio donde su velocidad de propagación disminuye, el rayo se acerca a la normal. Si se transmite a un medio en donde la velocidad se propaga, en donde su velocidad de propagación aumenta, el rayo se aleja de la normal. Bueno, ahí está el apunte, pero yo le recomiendo que se aprenda, al menos yo encuentro que sirve mucho. Si la velocidad es grande, el ángulo es grande. Si la velocidad es chica, el ángulo es chico. Ya, apréndase. Velocidad grande, ángulo grande. Velocidad chica, ángulo chico. Entonces acá tengo el aire, que es mi medio 1, y tengo el agua, que es mi medio 2. ¿Dónde se propaga más rápido la luz, según lo que hemos estudiado? Recuerden que la luz es feliz en el vacío. Ya, en el vacío se propaga con su mayor rapidez posible. Entonces, ¿dónde se propaga más rápido? ¿En el aire o en el agua? ¿Aire o agua? ¿Dónde se propaga más rápido? En el aire. En el aire. En el aire se propaga más rápido. Entonces, velocidad grande, ángulo grande. En el agua la velocidad es más chica, entonces el ángulo va a ser más chico. Importante, ese ángulo se mide desde la normal, ya que es, su nombre lo dice, normal, perpendicular a la superficie o a la interfaz, ¿sí? A la línea que separa los medios, bueno, esta normal es perpendicular a esta, ¿sí? Entonces, como en el aire la velocidad es más grande, el ángulo va a ser más grande. Como en el agua la velocidad es más chica, el ángulo va a ser más chico, ¿sí? Bueno, y acá, veamos este ejemplo. Acá tenemos vidrio, y acá tenemos aire. Entonces, si acá yo dibujo una línea, ahí voy a dibujar la línea. Aquí, voy a dibujar la línea. Esta es mi recta normal, ¿sí? Como veo acá que este ángulo es más grande, esto coincide que la velocidad en el aire es más grande. Y como este ángulo es más pequeñito, la velocidad en el vidrio es más pequeñita. ¿Sí? Entonces, si en la prueba tienen una imagen nada más, no sé, aparece así. Bueno, está medio mula el dibujo, pero sirve. Si les dicen en la prueba que una onda de luz pasa del medio 1 al medio 2, ¿dónde la velocidad de propagación de la luz es mayor? ¿En el medio 1 o en el medio 2?
Recuerden siempre que el ángulo se mide desde la normal. Y bien, en el medio 1 sería la respuesta, como dice Florencia. La velocidad de propagación sería mayor en el medio 1 porque el ángulo es mayor. Veo que hay dudas en el chat, así que ay. Daré un tiempito para revisarlos en el chat. Bueno, preguntan, ¿un ejemplo de refracción podría ser el cristal de un lente? Sí, perfecto. De hecho, ahí ocurre refracción. Y gracias a las refracciones que funcionan nuestros anteojos. ¿Sí? Y ya habían escrito acá, Florencia, ¿cuándo era más rápida la propagación en la refracción? Me acuerdo que se relacionaba con el ángulo. Sí, recuerden siempre, ángulo grande, velocidad grande, ángulo chico, velocidad chica. ¿Qué más? Lo del ángulo también tiene que ver con la densidad del medio, ¿no? Sí, exactamente. Tiene que ver con la densidad que está relacionada con una magnitud física que le llamamos índice de refracción, ¿ya? Y este tiene que ver con la densidad. Preguntan, profe, o sea que de un medio más denso a otro menos denso, ¿se agranda el ángulo? Sí, muy bien, ¿sí? Profe, ¿esto sucede solo con la luz? Lo que estamos diciendo de velocidad grande, velocidad chica, ángulo chico, sí, solo con la luz. Pero ojo, que el sonido también se refracta, ¿sí? Pero se refracta de diferente manera. Por ejemplo, si esta onda fuese sonido, si pasa del vidrio al aire, como en el aire se propaga más lento, pasaría que esta onda iría más acercada, o sea, más cerquita de la normal, ¿sí? Porque recordemos que el sonido se propaga más rápido en los materiales más densos, ¿sí? Entonces, hay refracción para todas las ondas, ¿ya? Todas las ondas se pueden refractar, sonido, luz, etcétera. Todas las ondas se pueden refractar y las imágenes que aparecen acá son de luz, ¿ya? Si estudiáramos la refracción con ondas de sonido, el dibujito sería diferente, ¿ya? O podríamos acá decir que este es aire y esto es vidrio y veríamos como la misma trayectoria, ¿sí? Eso. Perfecto. Entonces, dígame. Si hacemos en un gráfico el tema de los ángulos de incidencia y refracción del sonido, ¿qué pasaría a la hora de llegar al vacío? Porque claro, por el vacío no se transmite. Entonces, ¿cómo sería el ángulo de refracción o incidencia? ¿Hay o no hay? ¿Cómo? ¿Usted dice del sonido o de la luz? Del sonido. Ah, bueno, ahí no habría refracción. Ya, porque el sonido no se puede propagar en el vacío. Ahí, sí, entonces, si llegase en un ángulo X, ¿simplemente desaparecería? Sí, ya deja de transmitirse y como hay una interfaz, parte del sonido se refleja, ¿ya? Pero ahí dejaría de transmitirse, ¿ya? Porque recordemos que el sonido no se puede transmitir en el vacío, ¿sí? Ahí no habría refracción, ¿ya? Ahora, si es luz, sí habría refracción, ¿ya? Porque la luz sí se puede propagar en el vacío, ¿ya? Preguntan, profe, ¿qué es un cuerpo negro y oscuro? Bueno, ya vamos a ver lo de los colores, por qué vemos algo negro, por qué vemos algo rojo, aunque ya hemos hablado acerca de eso, ¿recuerdan? Que si yo tengo un objeto verde, bueno,
No es muy alta calidad mi cámara, pero esto es verde. Entonces, si es verde, es porque refleja la luz verde. En cambio, absorbe la luz roja, absorbe la luz amarilla, etc. Si vemos un cuerpo que es rojo, como los lentes aquí, ¿qué pasa? La luz llega, rebota el color rojo, pero el azul es absorbido, el verde también es absorbido, todos los colores son absorbidos, excepto el rojo, que rebota, y por eso ustedes ven mis lentes medio rojos. ¿Sí? Profe, disculpe que pregunte otra vez. No hay problema. Pero el otro día estaba en un ensayo, haciendo un ensayo, y me apareció una pregunta muy parecida a esta, pero el tema es que me equivoqué, porque decía que el color era morado, y si le apuntaba con un láser rojo, y yo decía, ah, bueno, saber negro, y decía que se veía rojo porque el morado era la combinación del azul y el rojo. ¿Cómo? ¿Podría repetirlo, please? Sí, mira, la pregunta decía, si tengo un cuarto oscuro, ajá, y apunto algo que es morado, ¿ya? Se lo apunto con un láser rojo. ¿Qué color vería yo? Yo puse negro y me decía que yo lo vería rojo porque el morado era la combinación del azul con el rojo. Claro, acá hay que tener cuidado con eso de morado. Porque por un lado tenemos el violeta, ya que el violeta es un color en sí. Ya, o sea, tengo la luz violeta, que es, o sea, solo luz violeta, ¿ya? Es parte del espectro, tiene cierta frecuencia. Entonces, en el caso de que en el texto haya dicho violeta, ¿ya? Si el color es violeta y lo apunta con un láser rojo, ahí usted vería negro, porque el cuerpo tiene la capacidad de reflejar solo las frecuencias, o sea, solo las ondas que tienen las frecuencias cercanas al violeta. Ya, ahora si dice morado, ya es media capciosa la pregunta. Y acá, bueno, si lo apuntan con láser rojo, claro, se vería rojo, pero también tienen que tener en cuenta que la combinación de luz es diferente a la combinación de colores que uno hace con pigmentos, ¿ya? En el caso de la luz, tenemos el magenta, el amarillo y el rojo. Y con esos tres colores puedo adicionarlos y formar los otros, ¿ya? Pero ojo que no son los colores que uno usa para en artes visuales, así como el rojo, verde y azul. Esos eran los colores primarios que nosotros combinábamos en artes visuales para formar todos los otros colores, ¿ya? Con luz no es lo mismo, ¿ya? No es que si tengo luz roja y luz amarilla vaya a formar verde. No, acá la adición de luz es aditiva, ¿ya? Lo que hacíamos en artes visuales es una adición sustractiva, ¿ya? Así que ojo con eso también, ¿ya? Los colores como primarios para luz sería el magenta, el amarillo y el rojo, ¿ya? Eso, así que cuidado con aquello. Bueno, preguntan acá también, ¿el cuerpo negro absorbe toda la luz y toda la energía? Sí. Ojo acá, absorbe toda la luz visible, pero toda la energía, claro, sí, sí se apunta con luz visible. Ya, si uno sale por la calle con su polera negra, claro, va a absorber todas las ondas del espectro visible, o sea, todos los colores, pero parte de las otras ondas se van a reflejar,
¿ya? Como los rayos UV, por ejemplo, también están presentes en la luz del sol. Ahí parte se refleja, parte se absorbe, pero si hablamos del espectro visible, todos los colores, o sea, toda la energía es absorbida, ¿sí? Eso, Florencia. Entonces, sigamos estudiando la refracción. Acá, el índice de refracción es un número que me dice cuánta resistencia tiene un material o un medio a ser recorrido por la luz. O sea, mientras más grande es este número, va a tener más resistencia a ser recorrido por la luz. Por lo tanto, la velocidad de la luz en ese medio, con alto índice de refracción, va a ser lentito. ¿Ya? O sea, la luz se va a propagar lento en ese medio. En cambio, si un medio o material tiene bajito índice de refracción, entonces la luz lo va a recorrer más fácil, o sea, la velocidad de la luz va a ser más rápida, ¿sí? Va a ser mayor. Bueno, ¿y cómo calculamos este índice de refracción? Corresponde al cociente entre la rapidez de la luz en el vacío y la rapidez de la luz en el medio en el cual se propaga. Como es un cociente entre magnitudes físicas que tienen la misma unidad de medida, o sea, velocidad arriba y velocidad abajo, es un número adimensional, ya porque las unidades de medida se cancelan y me queda un número que no tiene unidades de medida, ¿ya? Ahora, este numerito, ¿cuál creen que es su valor en el vacío? ¿O cuál debería ser su valor en el vacío? ¿Era 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo? 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Muy bien. Esa es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, piensen. Si tengo 3 por 10 elevado a 8 acá en el numerador y tengo 3 por 10 elevado a 8 en el denominador, ¿cuánto me da eso? 1. 1. Entonces, el índice de refracción en el vacío debería ser 1. ¿Habrá un material que tenga índice de refracción más bajito que 1? No. No, porque la velocidad más grande que tenemos acá, aquí está, la velocidad más grande que tenemos es la velocidad de la luz. Sí, o sea, este número va a ser 1. O mayor a 1. ¿Sí? Nunca va a ser más chiquitito que 1. Imposible. En el vacío es 1 y de ahí ya va creciendo en otros materiales. ¿Sí? Profe, hola, hola. No, quería hacerle un pequeño comentario porque estuvimos con la ayudantía del anterior sábado con una pequeña duda acerca de esto. Yo estaba seguro de la alternativa, eso sí, pero teníamos una duda porque según nosotros estaba mal el ejercicio. Entonces quiero ver si le puedo compartir pantalla ahora o lo dejamos para el final de la sesión. Para el final, no sé. ¿Cómo encuentran que es mejor? Yo no tengo ningún problema que sea para el final, me puedo quedar al final. Oh, ok. So, ya, perfecto. Queda como ejercicio, ya. Ahí tenemos. Ya. Recuérdeme eso sí, por favor. Lo anoté sí, acá. Sí, no se preocupe. Pero acuérdeme. ¿Alguna otra duda con esto? No, entonces sigamos. Otro fenómeno ondulatorio es la reflexión interna total de la luz. Esto se relaciona con la refracción. ¿Por qué? Porque si la luz pasa de un medio a otro, esta se curva, ¿cierto? Entonces, pongámonos en el caso de que la luz viaja desde un medio más denso, N sub 2,
a uno menos denso. ¿Qué va a pasar con el ángulo? Si es menos denso, la velocidad es más grande. Entonces el ángulo es más grande. Entonces acá voy a dibujar. Imaginen que esto va así. ¿Qué va a pasar? El ángulo va a ser más grande. Oh, elegí el peor color. Ya. Si va la luz por acá, el ángulo va a crecer. Ya, ahí exageré un poco. Si agrando el ángulo acá, entonces va a quedar así. ¿Sí? Porque el ángulo tiene que crecer. Y va a llegar un punto en que esto tiene que crecer, pero pasa que queda justo la dirección entre el límite de ambos medios. A eso se le llama refracción rasante, ya que es cuando el rayo no pasa al otro medio, sino que queda justo en el límite de ambos medios. Ahora, ¿qué pasa si agrando un poquito este ángulo? En ese caso, este ángulo tiene que ser, o sea, este ángulo es más chiquitito, esto debería crecer, pero como ya pasé el ángulo rasante, ¿qué pasa? Se refleja completamente, ¿sí? Y a ese fenómeno se le llama reflexión interna total. Y es el único caso en el cual no hay transmisión. ¿Ya? Aquí eso es súper importante, porque yo les había dicho que siempre parte de la onda se va a transmitir y parte de la onda se va a reflejar, excepto en un caso que lo veríamos más adelante. Bueno, este es ese caso, ya que es el único en el cual solamente tenemos el fenómeno de reflexión, ¿ya? Y le llamamos reflexión interna total. Y ojo, repito, es el único caso en el cual hay solamente reflexión y no hay transmisión al otro medio. ¿Sí? Acá toda la energía, todo el porcentaje de esta onda, de esta energía, se queda en el mismo medio, o sea, rebota. ¿Ya? No hay energía que pase para el otro medio, ¿ya? Por eso se le llama reflexión interna total. Ya, total. Ya. Acá tenemos algunos ejemplos de la reflexión interna total de la luz. Ya, acá vemos que este láser se refleja completamente y acá en un trozo de vidrio se apunta con cierto ángulo en el cual se pasa la refracción rasante. Entonces, toda la luz se refleja y se sigue propagando por el vidrio. Acá, lo mismo. En una fibra, tenemos que la luz se refleja y se producen múltiples reflexiones internas totales. Una aplicación muy útil de esto es la fibra óptica. ¿Ya? Ahí se produce reflexión interna total. Bueno, efectos de la refracción de la luz. Hay varias ilusiones ópticas. Ya mencionamos la del lápiz. Y acá, a ver. Tenemos otra ilusión donde se ve se ve la persona como si tuviese la cabeza cortada, ¿ya? Y bueno, otra ilusión óptica es que cuando uno mira bajo el agua, no sé, está en un lago y mira la superficie de la playa,
va a ver la superficie más arriba. ¿Ya? O sea, si usted, no sé, está viendo una fuente y se le cae algo a la fuente, bueno, usted se va a recoger la manga para no mojarse la ropa, va a hundir su brazo y probablemente pase de largo, porque usted va a ver que el fondo de la fuente va a estar más arriba. Entonces, pasa que ve el objeto a cierta profundidad, pero en verdad está a mayor profundidad de la que usted lo ve, ¿ya? Y eso pasa por la refracción de la luz, ¿ya? Acá está el pez, la luz viaja y se curva por la refracción. Entonces su ojo piensa que la luz proveniente del pez proviene desde acá, pero en verdad el pez está aquí. ¿Ya? Entonces esa es otra ilusión óptica debido a la refracción de la luz. Bueno, otros efectos interesantes son los espejismos. ¿Ya? Acá, bueno, durante el día pasa que las distintas capas de la atmósfera tienen diferente temperatura. Entonces, cuando la luz pasa de una capa a otra, se curva. Entonces, acá tenemos el ejemplo de esta persona que ve que la palmera está ahí abajo, en el suelo. Y eso es porque la luz de la palmera se curva en las diferentes capas del aire. Entonces la persona cree que la luz proviene desde acá. ¿Ya? Ups. Aquí hay otra imagen donde se ve como el reflejo en la superficie. Y eso es producto de la refracción de la luz en las diferentes capas de la atmósfera. Otro efecto de la refracción es el que ya vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan de la dispersión de la luz blanca? Acá, si tengo un prisma, llega luz blanca y como cada color tiene diferente rapidez de propagación en el prisma, pasa que pasa que como tienen diferente rapidez de propagación, se van a transmitir con diferente ángulo. Cada uno de ellos va a pasar al otro lado con un ángulo distinto. Entonces se van a separar. Y lo mismo pasa cuando los rayos de luz pasan del prisma al aire. Ahí se separan aún más. Bueno, esto... Era una pregunta para ustedes, ya la respondí. eso, no sé si alguien quiere decir algo, aportar algo. Bueno, esto ya lo vimos en la clase pasada, así que yo creo que está claro. No sé si tienen dudas al respecto. Bueno, otro fenómeno, revisaré el chat rápidamente. Bueno. Bueno, sigamos estudiando los fenómenos ondulatorios. El próximo fenómeno ondulatorio es la absorción. Y es la capacidad que poseen algunos materiales para absorber ondas. Mientras mayor es la capacidad para absorber ondas, menor es su capacidad para reflejarlas, ¿ya? Entonces, los materiales que les llamamos, o sea, que absorben más, es porque tienen menor capacidad de reflejar las ondas. En la absorción del sonido, los ejemplos más típicos son las salas de música, ya que tienen
muchos materiales acolchaditos, y eso es porque estos materiales acolchaditos absorben la mayor cantidad del sonido posible, o sea, son súper absorbentes. Y en general, un material es mejor absorbente mientras menos denso y blandito es. ¿Ya? O sea, acá vemos alfombras, cortinas, espuma, son buenos absorbentes. En cambio, los materiales que son más lisos o más rígidos, como el vidrio, la cerámica, absorben un poquito y es más lo que reflejan que lo que absorben. ¿Sí? Entonces, ejemplo de absorción del sonido o aplicación sería una sala de música, el cine también, que está lleno de cortinas, alfombras, y eso es para que haya harta absorción del sonido y poquita reflexión. Eso. Y acá, absorción de la luz. Ya hablamos de esto, retomémoslo. Claro, si la luz es absorbida o reflejada, eso da lugar a los colores, a los diferentes colores que podemos percibir. Y bueno, ya sabemos que un cuerpo, al ser iluminado, hay ciertos colores que refleja y otros que absorbe. Entonces, si tenemos, por ejemplo, acá un lápiz rojo, es porque el rojo se refleja, pero en este lápiz rojo el verde es absorbido, el amarillo es absorbido, ¿sí? Bueno, y acá está escrito en la diapositiva que si el cuerpo es capaz de reflejar todas las ondas, al iluminarlo con luz blanca lo vemos blanco, y si las absorbe todas, lo vemos negro. Acá, entonces, una aplicación es que si usted quiere salir en un día caluroso, le conviene usar prendas blancas porque reflejan todo el espectro visible. Y si sale un día caluroso con ropa negra, no es muy recomendable porque el negro absorbe todos los colores, o sea, toda la energía es absorbida y va a sentir más calor. Ya. Eso. Ah, ¿tienen dudas con absorción de la luz? Qué cool. Ok. Seguimos entonces. La difracción es otro fenómeno ondulatorio. Recapitulando, ya hemos visto la reflexión, ya, que es cuando rebota. La refracción, que es cuando pasa de un medio a otro. Y también la absorción, ya, que también es cuando pasa de un medio a otro. Pero la diferencia con la refracción es que la refracción nos interesa que la onda, al pasar de un medio a otro, cambia su dirección de propagación, ¿sí? Bueno, otro fenómeno ondulatorio es la difracción, ¿ya? Muchas veces confundido con la refracción, ¿ya? Pero después vamos a ver un tip para que no los confunda, ¿ya? La difracción es la propiedad que posee una onda de rodear los objetos que se encuentran en su camino para continuar propagándose, ¿ya? La difracción es tanto rodear obstáculos como pasar por aberturas pequeñas o grandes, ¿ya? Pero en definitiva es sortear obstáculos. Entonces acá tenemos el ejemplo de las ondas de radio difractándose en un cerro, o las olas del mar difractándose en una costa. Bueno, un ejemplo de difracción del sonido es cuando uno escucha conversaciones detrás de una puerta. Ya uno está ahí escuchando y como hay pequeñas aberturas,
uno puede escuchar lo que está pasando al otro lado de la puerta. Y eso es gracias a la difracción del sonido. Y otro ejemplo es que si yo... Oh, no. Ya, aquí está el micrófono. Si yo pongo mi mano como obstáculo, ustedes me siguen escuchando. Ya, y esto es porque el sonido se difracta, o sea, rodea mi mano, y al final logra llegar al micrófono. Y en el caso de la luz, esta también se puede difractar. Y un ejemplo, a ver, aquí al menos es de día. Afuera está de día todavía. Ahí, para que me crean. Ahí está de día. ¿Sí? Entonces, está de día y yo tengo una ventanita ahí. Entonces, ¿qué pasa? La luz entra por esa ventanita y se sigue propagando por toda la habitación. Ya, eso también es difracción de la luz. Y bueno, la luz también puede pasar por rendijas pequeñitas y uno va a ver una umbra y una penumbra, o sea, una zona de sombra y una zona de como que es sombra y luz mitad y mitad. Ya, la zona de umbra es sombra, o sea, no hay luz. Y la zona de penumbra es como casi sombra. O sea, llega luz, pero en menor porcentaje que acá. ¿Sí? ¿Tienen dudas con la difracción? ¡Ah! Casi se me olvidaba. El DEMRE juega mucho con eso de que usted se confunda y que piense que la difracción es refracción y la refracción difracción. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de ese problema? Recuerde siempre el ejemplo de... O sea, recuerde siempre que la difracción es sortear obstáculos. O sea, si usted está hablando así a alguien que está allá, el sonido va a hacer esto. Va a sortear el obstáculo y se va a seguir propagando. Entonces, como que se dividiera en dos. Entonces, la difracción es cuando el sonido como que se dividiera en dos y se sigue propagando. ¿Ya? Entonces, difracción, dividir y seguir propagando. Y la refracción es la otra, ¿ya? Sigamos estudiando los fenómenos ondulatorios. Ahora veamos la interferencia. ¿Qué será la interferencia? Bueno, es el efecto que produce la superposición de dos o más ondas. Ya, esto ya como que lo mencionamos muy a la pasada en la clase de sonido. Profundicemos en eso. Si tengo dos ondas que están fuera de fase, ¿a qué me refiero fuera de fase? ¿A que no están coordinadas? Por ejemplo, acá tengo un monte y la onda B, en la onda B tengo un valle. ¿Qué pasa si sumo un monte y un valle? Queda esto planito, o sea, nada. Y como queda nada, se le llama interferencia destructiva, porque a partir de dos ondas que existen, no son nulas, si las combino obtengo nada. Entonces, por eso se le llama interferencia destructiva. Y bueno, acá la amplitud de la onda resultante es la resta de las amplitudes de cada onda. Entonces, si acá la amplitud esta es 3, acá sería menos 3. 3 menos 3, 0. Entonces, por eso me queda planito. O sea, como si no hubiese nada. Se le llama interferencia destructiva. ¿Ya? Porque es como literal eso. Combino dos ondas y logro nada. Logro que se anulen entre sí. Por eso se le llama destructiva. Y el caso contrario es la interferencia constructiva, que es cuando las ondas están en fase, o sea, en la misma. Si tengo una onda A, un monte, y la onda B, un monte también, o sea, están en fase.
Si la sumo, es como sumar acá 3 más 3, me va a dar 6. O sea, la amplitud va a crecer. Entonces, por eso se le llama interferencia constructiva. ¿Ya? Porque voy a obtener una mayor amplitud, o perdón, una onda con mayor amplitud a las amplitudes de las ondas que tenía inicialmente. ¿Sí? Bueno, en la mayoría de los casos vamos a tener una combinación de las dos. ¿Ya? O sea, algunas ondas van a ser destructivas, unas interferencias van a ser constructivas, otras destructivas, otras van a quedar ahí entre medio. No sé, por ejemplo, si tenemos una onda acá con amplitud 3 y una onda con amplitud 1, ahí me va a quedar una onda con un poquito más de amplitud. Lo mismo acá, si tengo amplitud 3 y acá menos 2, la amplitud me va a quedar más chiquitita. Entonces siempre va a ser una combinación. Acá yo les presenté los casos extremos. Veamos ejemplos o apliquemos estos fenómenos ondulatorios al sonido y a la luz. Primero, interferencia en sonido. No sé por qué desaparece la imagen que puse. A ver, hold on. Ya, ahí está. Ejemplos de interferencia del sonido. Tenemos un coro. ¿Ya? En un coro, ¿qué pasa? Tengo, no sé, 3 sopranos que están cantando lo mismo. Y yo no voy a distinguir qué cosa está cantando ella y qué está cantando ella porque están cantando lo mismo. ¿Qué se logra? Que la amplitud con la que los oyentes escuchan es mayor. O sea, aumenta la intensidad o el volumen con el que los oyentes escuchan. ¿Ya? O sea, estas ondas se combinan y sería una interferencia constructiva. Y bueno, un caso interesante de interferencia destructiva es la cancelación activa del sonido. Acá esto lo usan los pilotos mediante un dispositivo que primero percibe cuál es el sonido ambiente y a partir de ese sonido ambiente genera otras ondas sonoras pero que están en desfase con el sonido ambiente. Entonces estas ondas se combinan y ¿qué resulta? Silencio, porque se produce interferencia destructiva. ¿Ya? Y con eso se logra que el piloto escuche silencio, ¿ya? Y lo aísla del ruido ambiente. Interferencia en la luz. Profesora. Dígame. La interferencia destructiva, así como en casos comunes, es más complicada aquí encontrarla que la constructiva, porque, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, la constructiva se me ocurrió el tiro a lo del estadio, pero la destructiva no se me ocurrió mucho que decir. Sí, eso es verdad, es totalmente cierto. En la vida cotidiana encontramos más interferencia constructiva que interferencia destructiva. Interferencias destructivas, así como en la vida cotidiana, no se observa mucho. Solo esta aplicación que usan los pilotos, ya, pero es o como que está un poquito lejos de nuestra vida cotidiana. Hay también atracciones turísticas. Hay una acá que hay 2 paredes y si uno se ubica justo en el centro y otra persona se ubica justo frente a uno, la otra persona habla y la persona que está al frente no la escucha. ¿Ya? Y ahí es porque se produce interferencia destructiva. ¿Ya? Pero eso es un caso muy específico. No está en nuestra vida cotidiana. O sea, es como una atracción turística. Pero sí, como dice usted, hay pocos ejemplos en la vida cotidiana de interferencia
destructiva. Ya aquí, eso, está lo de los pilotos, atracciones turísticas, que, donde uno puede apreciar interferencia destructiva, pero ejemplos así como súper cercanos, no. ¿Sí? Bueno, en el caso de la luz, también puede experimentar interferencia constructiva y destructiva. Y acá tenemos el típico experimento de la doble rendija, que es con lo que se mostró la naturaleza ondulatoria de la luz. Si tengo dos rendijas, la luz viene, se encuentra con estas rendijas y empieza a propagarse como si cada una de las rendijas fuese una fuente puntual de luz. ¿Qué pasa? Acá entre medio van a haber lugares donde va a haber interferencia constructiva, otros interferencia destructiva, y otros van a estar como entre medio. Pero el asunto es, ¿qué voy a ver en la pantalla? Voy a ver zonas de luz y de sombra. Bueno, acá está el GIF, que bueno, tengo una fuente puntual, se encuentra con dos rendijas, entonces se comportan como dos fuentes puntuales diferentes, se combinan acá, y lo que observo es zonas donde hay interferencia constructiva, y las zonas de sombra es donde se produjo interferencia destructiva. Y bueno, como bien dice el compañero, acá esto es como más difícil de encontrar, la interferencia destructiva de la luz. Dígame. Como ejemplo constructivo, por ejemplo, cuando hay dos focos en la calle y como que producen un círculo de luz cada uno, y hay como una zona en donde se juntan los dos círculos, y esa es más potente que cada uno individual. Muy bien. Muy buen ejemplo. Muchas gracias. Ahí, como dice el compañero, sería ejemplo de interferencia constructiva. ¿Ya? Eso. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿No? Entonces, sigamos. Otro fenómeno ondulatorio es la resonancia. ¿Ya? Ya hablamos un poco de la resonancia en la clase de sonido. También en la clase extraprogramática con Rodrigo, el músico que nos hizo una clase. Pero revisémoslo. ¿Ya? La resonancia es la vibración y el refuerzo en la amplitud de vibración que experimenta un cuerpo cuando se ve afectado por otra vibración o sonido de su misma frecuencia. La resonancia produce un aumento en la intensidad de los sonidos. Y acá, típico ejemplo, todos los instrumentos musicales que no sean eléctricos. ¿Ya? Porque los instrumentos musicales que no son eléctricos tienen una caja de resonancia que lo que hacen es aumentar la amplitud de las ondas sonoras que se producen. Por ejemplo, la guitarra, uno produce ondas en la cuerda, pero esas ondas entran a la caja de resonancia y la amplitud aumenta. Entonces uno escucha con una amplitud mayor esas ondas, o sea, con volumen mayor. Y eso es gracias al fenómeno ondulatorio llamado resonancia. ¿Ya? Y otro típico ejemplo es en las caricaturas, cuando la soprano canta y quiebra una copa. Eso es por el fenómeno de la resonancia. Si yo tengo un vasito, yo no tengo copas, así que traje este vasito. Si uno lo golpea, se escucha un sonido con determinada frecuencia. ¿Sí? Entonces, si yo emito ondas con la misma frecuencia con la que suena este vasito, que es la frecuencia natural de vibración de las partículas del vasito,
Entonces, ¿qué va a pasar? Las partículas de este vasito van a entrar en resonancia y van a empezar a vibrar con la frecuencia natural, pero cada vez con mayor amplitud. Y va a llegar un momento en que la amplitud va a ser tan grande que el vasito se va a quebrar. ¿Ya? Entonces, ese es otro ejemplo de el fenómeno de la resonancia. ¿Dudas? ¿Preguntas? Oh, abriré el chat. Profe, en esta siento que es como más propensa a uno confundirse con la interferencia, que no sé si podría como hacer una separación o algo que la distinga un poco más, porque lo que entendí era como que vibra y como que después estas vibraciones juntas, o no sé, como que esto no lo entendí mucho, la de resonancia, si lo podría explicar de nuevo, por favor. ¿Diferenciar la resonancia con la interferencia? Sí, o explicarla de nuevo para entenderla okay. Mejor. Ya. Primero, aspectos claves entre la... O sea, aspectos claves de la interferencia es que yo necesito dos o más ondas diferentes. ¿Ya? Entonces, si tengo dos o más ondas diferentes, estas pueden interferir entre sí. Y bueno, ahí va a pasar de que puede ser interferencia constructiva, aumenta la amplitud, o destructiva, se anulan. O un caso de entremedio ahí que quedaría como la suma de las amplitudes, ¿ya? Pero clave es que para la interferencia necesito dos o más ondas. Entonces estas ondas van a interferirse entre sí, o sea, van a interactuar entre sí. Para la resonancia, yo necesito solo una onda, ¿ya? Quizá ahí está la clave. Si yo tengo este vaso, tiene cierta frecuencia. Si emito ondas con la misma frecuencia, las partículas de este vasito van a empezar a moverse con mayor amplitud. Es como, imagine como si fuese un columpio. Entonces, si yo empujo a la persona en el columpio con determinada frecuencia, o sea, cada vez que la persona viene, yo la empujo, ¿qué voy a lograr? Que esta persona oscile cada vez con mayor amplitud, ¿ya? Ahí podríamos decir que la persona que está en el columpio entró en resonancia, ¿ya? Porque hay algo externo que lo está empujando con su frecuencia natural de oscilación, ¿ya? Lo mismo pasa con los instrumentos musicales, o con el ejemplo del vasito, que la soprano lo puede quebrar con su voz. Si emite la misma frecuencia que la frecuencia natural del vasito, el vasito va a entrar en resonancia y se va a quebrar. Ahora, ¿qué pasa con los instrumentos musicales? Tienen una caja de resonancia, entonces lo que hace esta caja de resonancia es amplificar el sonido. O sea, es como si estuviesen empujando a esta persona en el columpio, o sea, la amplitud va a ser cada vez mayor. Entonces, estas cajas de resonancia lo que hacen en definitiva es aumentar la amplitud de la onda sonora. Entonces, siempre que el efecto sea aumentar la amplitud de la onda sonora, vamos a tener resonancia, ¿ya? Pero acá, ojo, que no son dos ondas diferentes combinándose, ¿sí? Ojo con eso. Y ahí está la clave, la diferencia con la interferencia. Si tengo dos ondas diferentes que se combinan y aumenta la amplitud, eso sería interferencia, ¿ya? Pero si estoy aumentando la amplitud
ya sea por una caja de resonancia o por un estímulo externo que es igual a la frecuencia de oscilación natural de un cuerpo, ahí hablamos de resonancia. ¿Sí? Eso, no sé si queda más clarito. Ya, profe, muchas gracias. De nada. Ahora abriré de nuevo el chat porque no vi sus dudas. Ya, aquí. Sigo leyendo. Vive en el pasado. Hay alguien que tiene resúmenes de todas las clases. Podría compartirla. Muy chévere, Bastián. No le tomes a las demás interferidos. ¿Qué es eso, Bastián? No le tome SS a las demás interferidos. ¡Oh! ¿Screenshot? Sí, profe, es eso. Ok, thank you. Okay. Profe, esto tiene que ver con la resonancia magnética. ¡Oh! Sí, tiene todo que ver. Acá, ay, me perdí. Claudia dijo, profe, esto tiene que ver con las resonancias magnéticas. ¿O nada que ver? Sí, tiene todo que ver. Porque lo que se hace es que los... Lo que hace es que cada tejido entra en resonancia porque cada parte de nuestro cuerpo es un material distinto, entonces tiene frecuencias distintas, ¿ya? Entonces, en resonancias magnéticas se usa la propiedad de resonancia, ¿ya? De que cada material tiene una frecuencia natural diferente. Profe. Oh, Sebastián preguntó, profe, ¿pasa eso mismo cuando se pone un vaso en la pared para escuchar el otro lado? Todo que ver. Ese fenómeno sería resonancia. Ya, porque lo que hago es usar el vasito como caja de resonancia. Entonces lo pego a la pared y me pongo a escuchar lo que pasa al otro lado, la discusión en la otra habitación, y yo puedo escuchar mejor. Ya, así que muy bien, Sebastián. Cuando usted escucha conversaciones ajenas con el vasito, lo que está experimentando es la resonancia, el fenómeno ondulatorio de la resonancia. Entonces usted usa esta caja de resonancia, que sería el vasito, y puede escuchar mejor la conversación ajena, ¿ya? Así que todo que ver, Sebastián. Muy buen ejemplo. Profe, ¿puede volver a todas las interferencias para tomarle foto? Of course. Pero, hold on, déjeme terminar de leer el chat. Profe, ¿es verdad que se puede romper una copa por un sonido de alta frecuencia? Sí, sí. Si usted emite una onda con la misma frecuencia natural, usted va a quebrar la copa. ¿Sí? Primero busque qué nota hace el vasito y con un generador de frecuencias emite esas ondas a un alto volumen y va a lograr romper la copa. Profe, ¿y esto de juntar dos vasitos con un hilo para propagar un mensaje? Ah, ya, eso es otra propiedad del sonido. Tenemos que el sonido se propaga más rápido por sólidos. Entonces, ¿qué hace uno? A un vasito, pero de cartón, le hace un hoyito y pone una lana, un hilo, etcétera, y lo conecta a otro vasito. ¿Sí? Entonces, ¿qué logramos con eso? Que uno habla, ¿y qué pasa? El sonido se transmite primero al vasito, y después al hilo, y viaja por el hilo, y viaja más rápido, se pierde menos energía. Entonces, la otra persona puede escuchar lo que usted dice a pesar de que esté muy lejos. Y usted hable muy bajito. Si usted habla así, aún así va a escuchar a la otra persona. ¿Ya? Entonces, el ejemplo del vasito, podríamos decir, dos fenómenos ondulatorios. Primero, la transmisión del sonido. Ya que el sonido se transmite del aire al vasito, del vasito al hilo, del hilo al otro vasito, y del vasito al aire. Y este vasito
sirve de caja de resonancia. Es decir, aumenta la amplitud con la que usted escucha a la otra persona. Porque si hace el experimento solo con el hilito, por muy fuerte que le hable al hilito, no va a obtener el mismo resultado. Ya necesitamos una cajita de resonancia. Así que, muy bien, Carlos. Muy buen ejemplo eso de juntar los dos vasitos con un hilo. Ya, porque ahí tenemos dos fenómenos ondulatorios, la transmisión del sonido y la resonancia. Muy bien. Bueno, ¿por qué se rompe, Gabriela? La copita tiene cierta frecuencia natural, o sea, las moléculas están vibrando, y si uno emite un sonido con la misma frecuencia natural, es como si usted empujara a la persona en el columpio cada vez que la persona viene. O sea, ¿qué logra? Que la amplitud aumente. Entonces, en el caso del vidrio, estas moléculas empiezan a moverse y la amplitud aumenta tanto que el material no resiste y se quiebra. ¿Ya? Por eso se rompe. Eso. Entonces, para cerrar, quiero que respondan esta pregunta. Me digan cuál es la respuesta correcta. La persistencia de un sonido en un recinto cerrado después de suprimida la fuente sonora, ¿se denomina? ¿Cómo se denomina esto? Reverberación. Reverberación. Muy bien. Y acá, ay, no veo el chat. ¿Por qué se desapareció el chat? Muy bien, reverberación. Entonces, con esto damos por finalizada la clase. Ah, y le doy el pase a Fernando para que... Aquí estamos, profe. Profe, deme la opción de compartir la pantalla y la comparto de inmediato. Ok. Eso es un eco. Ah, pero antes, Araceli, no entendí su pregunta. Eso es un eco. ¿A qué se refiere con eso es un eco? Es lo que te había dicho delante de que no alcanzaba a ser un eco porque era un sitio cerrado, pero era como que se extendía el sonido. Yo creo que esa pregunta. Sí, muy bien. Yo pensé que era otra pregunta. Sí, ya. Gracias por su explicación, Carlos. Sí, bueno, la reverberación que es parecido al eco, ¿verdad? Pero la distancia al obstáculo es más chiquita, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta sería reverberación. Eso, bueno, ya dejé de compartir pantalla y tengo que... A ver. Creo, profe, ¿dónde dices Charles? ¿Fernando Hinojosa o sí. Fernando? Just Fernando. Yo, profe. Fernando con H Hinojosa. ¿Hinojosa? Sí, así es. Ok. So now it's too hot. Sí. Ahora ya, perfecto. De inmediato. Ya, comparto de inmediato. En 10 segundos. Ya, ahí sí. Ya, me imagino que ahí se estará viendo. Ya, esta no era. Después voy a ir a esta, que esta era más larga. O por último la podemos hacer después, pero era esta, que estábamos completamente seguros de que tenía un pequeño error. A ver, la voy a leer. Si la velocidad de la luz en el aceite es de 280.000 kilómetros por hora, entonces el índice de refracción de este medio es... Ahí lo que hicimos es ocupar la fórmula, C partido por V, la velocidad de la luz por el vacío, que es, como habíamos dicho, 3 por 10 elevado a 8 metros sobre segundo, partido en la velocidad del medio, que es de esta, y la alternativa en el solucionario es la letra A. O sea, esta es la correcta según el solucionario, la A. Y claro, la división estaría correcta si fuese 300.000 dividido en 280.000. Pero está el tema de que son 300.000 kilómetros por segundo. Tendríamos que colocarlo en kilómetros por segundo para poder dividirlo en kilómetros por segundo. Pero en ese caso como que está al revés.
Debería ser 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Y ahí están por hora. Así que esa era como nuestra pequeña complicación. A ver, quedaría a 2,8 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y se van los 10 elevado a 8. Oh, lo hicieron, extendieron los numeritos. Entonces me quedaría 3 dividido 2,8. 1, 2. La tabla del 28. Sí, pero profe, yo lo hice con calculadora para hacerlo como más simple. Y claro, o sea, el ejercicio hubiese estado correcto, pero si en vez de poner kilómetros por hora, hubiese colocado kilómetros por segundo. Ah, pero, o sea, le muestro, ahí está mi desarrollo. Así, a ver, lo voy a chanta. Agrandar. pero podría escribirlo acá, sí. Voy a usar esto de... ¡Ah, pero ya no puedo escribir! A ver... Yo sí, profe. Usted guíeme nomás. ¿Qué quiere escribir? ¿Qué no puedo escribir? Mire, es que la alternativa es A, ¿verdad? Sí. No entiendo en qué se equivocaron. O qué, cuál es su duda. 2,8 es lo que hizo usted. Yo lo que hice fue, claro, usar... la velocidad de la luz, sabemos que es 3 por 10 elevado a 8. Claro. Metros dividido segundo. Uh-huh. Y la velocidad de la luz en aceite me la dan en kilómetros dividido segundo. Entonces, lo que tengo que hacer es agregarle 3 ceritos para que esté en metros. Entonces claro, es que me quedaría... el tema de que aquí, en el ejercicio, si ves, está como encerrado aquí, ahí... Uh-huh. Que dice kilómetros por hora. Y claro, tuvo que haber dicho kilómetros por segundo para que esto hubiese sido así. Oh, o no, sea, así. No, está bien que diga kilómetros hora. Está bien, porque... no, pues está mal. Sí, pues sí. Está mal. Está mal, sí. Está mal, está malísimo. Sí. Bueno, pero si hubiese dicho segundo. Ahí hubiese estado correcto. Sí, está mal el ejercicio. Esta división hubiese dado 1,07. Sí, ahí está. Sí, ahí se les pasó, debería ser 280.000 kilómetros dividido segundo. Exacto. Y acá también teníamos una pequeña discordancia con el solucionario, esta. Pero con el solucionario más que nada, porque la alternativa ya ahí marqué cuáles eran incorrectas y correctas. A ver, lo voy a leer y después ahí lo hacemos en conjunto. En la figura se ve el perfil de una onda de luz que pasa por 3 medios distintos. Por lo tanto, ajá, ¿cuál de las siguientes aseveraciones son correctas? Ahí coloqué como las características que se podían analizar, como el mismo tipo de onda, y lo que varía es la longitud de onda, y si la frecuencia no varía, la rapidez de propagación y la longitud de onda son directamente proporcionales. Así que, si disminuye la longitud de onda, por ejemplo, del medio 2 al medio 3, significa que acá está la menor rapidez de propagación, acá la mayor, y acá hay una rapidez que debería ser intermedia, V, más o menos. Y con respecto a los índices de refracción, sería menor en el medio 1 y sería mayor en el medio 3, por el tema de que analizamos también la fórmula, que el índice de refracción es igual a C partido en V. Y si aumenta la velocidad, significa que la división tiene un valor menor, por lo tanto disminuye. Este sería, o sea, en el medio 1 tendríamos el menor índice de refracción y en el medio 3 el mayor. Uh-huh. Y después empezamos a leer. La 1, en el medio 3 la onda viaja más rápido. Yo coloqué que era falsa porque lo que habíamos dicho antes justifica que es lo contrario, que es donde viaja más lento. La segunda también la coloqué como incorrecta, dice la frecuencia del medio 2 es mayor a la del medio 1 y eso es falso porque la frecuencia depende de las características del cuerpo emisor y del cuerpo emisor. Así que coloqué que está falso y tendría la misma frecuencia en todos los medios.
Y la tercera coloqué verdadero y dice el índice de refracción del medio 1 es menor al del medio 3. Y ese sí lo coloqué que estaba correcto. Y según yo, es barco, pero según el solucionado, es dedo. Dedo. La frecuencia del, a ver, del medio 2. ¿Puedo hacer un aporte yo? Claro. Sí. Que es que la frecuencia, tengo entendido, no sé si me equivoco, no varía solamente en el sonido, pero esto es luz. No, es que aquí hay un detalle. Se supone que el perfil de una onda que se muestra pasa de un medio a otro. Ya, entonces, como hemos dicho varias veces con Fernando, si es una onda propagándose de un medio a otro, solo cambiando de medio, la frecuencia se mantiene constante. Ya, en cambio, si hablamos de dos ondas diferentes, ahí puede cambiar la frecuencia. Pero acá dice, en la figura se ve el perfil de una onda de luz que pasa por tres medios distintos. O sea, una onda de luz pasa por diferentes medios. Entonces, como se trata de la misma onda, al pasar de un medio a otro, no debería cambiar la frecuencia. ¿Sí? Entonces, no debería ser... D. Yo pienso que debería ser la letra B. Yo estaba totalmente seguro también de que era la B, pero quería confirmarlo con usted también para que los chiquillos también lo pudieran ver también. Sí. Así que eso era en realidad. Estaba bueno el ejercicio, me gustó. Sí, porque, a ver, déjeme revisar el enunciado. La figura es el que pasa por tres medios distintos. Sí, o sea, según lo que entiendo, en el enunciado dicen que es una onda que va por el medio 1, después pasa por el medio 2 y después pasa por el medio 3, ¿verdad? Eso entiendo yo. ¿Sí? ¿Confirmen? Sí, entonces como pasa, como es una onda propagándose por diferentes medios, la frecuencia no debería cambiar. Y dice, la frecuencia del medio 2 es mayor a la del medio 1. A ver, le saqué una foto. Tiene harta aplicación este ejercicio, está bueno. Es de la editorial, sí. Moraleja, el Física para Nacional. Y por si lo quiere buscar. Ok. Ahí le saqué una foto para analizar la redacción también, pero eso, no, como está planteado, no debería cambiar la frecuencia. Sí, y lo otro es que ponen la frecuencia del medio 2 es mayor a la del medio 1. ¿Cómo es la frecuencia del medio? Bueno, eso, yo pienso que debería ser solo 3, no 0, eso. No sé si tienen... Gracias por presentar el ejercicio. No sé si tienen más dudas, preguntas, consultas. Si no, para que vayan a tomar tecito y buscar galletitas o comida pancita rica para la profe, sí. O sea, para la clase del profe Jorge. Sí, sí. Sí. Eso. ¿Dudas? Ya, profe. Ay, no, no puedo ver el chat. ¿Dejo de grabar nomás? Que creo que ya estamos, ¿o no? Sí. Sí, ya. Ya, stop recording. Oh, aquí. Uy, uy, casi paro. A ver. Oh, hold on. ¿Quieren foto del PPT? Sí, del. Me acordé. Ah, sorry, se me.